Hola, hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Daniela y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como vieron el título, es cómo fue mi fiesta de 15 años. A ver, les explico desde el principio porque no van a entender mucho. Yo nunca quise fiesta de 15, yo lo mío era irme por una casa, como si fuera de la playa, pero con piscina, sin playa, con varias amigas, 5 amigas. Y ese era mi plan. Pero y a mi mamá, mis hermanas, mi cuñado, mi papá, mis tíos, mis primos, hicieron muchas sorpresas. Erga, okay. Gracias. Hicieron varias sorpresas. A continuación les voy a dar los videos. Bueno, en este video yo quería grabar un vlog de mis 15 años. Vlog que nunca pude terminar. Porque literal, era tanta emoción que se me olvidaba el teléfono, se me olvidaba la cámara. Se me olvidaba todo, o sea, se me olvidaba que estaba haciendo un vlog. Y entonces nunca lo empecé, pero nunca lo terminé. Bueno, eso fue llegando a la casa. Yo no sabía que mis amigas estaban ahí, pero cuando llegué me dijeron: no, ya tus amigas están aquí, tú eres la que falta. Y yo como que, ¿cómo? ¿Yo falta? No puede ser. Ya yo aquí en mi casa tenía a 3 amigas mías. Ya venían desde la casa conmigo, o sea, 3: Melinda, Natalie y Lorena. Y bueno, ellas ya estaban conmigo en mi casa, pero habían 3 amigas más que estaban allá. Y pues yo como que, ya. Pero nosotros salimos nosotras 4 de aquí. Y cuando vamos en camino, mi papá dice: no, las otras niñas te están esperando allá. Y yo como que me están esperando, se suponía que las iba a buscar yo. Bueno, en fin, ellas ya estaban allá. Cuando llegué yo les di como que, llegué. Y me dio mucha emoción verlas ahí conmigo, porque era como que ya comienza mis 15 años. Bueno, ese día a las 12 se suponía que me iban a cantar felicidades. Yo llego normal y yo estaba súper estresada ese día. Cada 5 minutos me llamaban: Daniela, ¿qué hacías tú? Daniela, ¿qué hacías lo otro? Me estresaba mucho. Yo estaba como, ya, cuando terminé de maquillarme me dicen: no, ven para acá. O sea, ven para atrás de la casa, para donde hay un billar o para donde está la piscina. Y yo como que voy, mi mamá me lleva de la mano, mi mamá. Y yo voy. Y me dicen: mira para allá. Y yo como que, mira para allá, yo allá no veo nada. Yo soy ciega, yo tengo mi pie con estigmatismo, yo no veo. Y eran todos mis amigos. Todos mis amigos de la escuela, no del aula, y varios fuera de la escuela. Y yo como que, ¿qué hacen ellos aquí? Se suponía que no iban a venir, que venían al otro día a pasarla conmigo. Y yo como que, me dio mucha emoción, lloré, abracé, apretujé a todos. Y me dijeron: no, vayan para arriba, para el rancho. Y nosotros vamos para el rancho. La gente cubana no sabe lo que es un rancho. Y nosotros nos metimos como una hora hasta las 11:40 y pico. Y mi amiga Vanessa pone el temporizador del teléfono, el que te va diciendo a qué hora, o sea, cuando llega a las 12 suena y ya como que me cantan felicidades. Y a las 11:40 y pico me mandan a bajar del rancho para abajo. Para suponer, me iban a enseñar la decoración. Yo no sabía que había ni decoración ni que habían amigos esa noche ni nada. Entonces yo salgo y me dice, y yo me quedo ahí bailando como que ya me estoy bailando con Lorena, porque ya va a continuar la fiesta, pero mi fiesta, la fiesta que yo tenía, que se suponía era música y bailar. Entonces me dicen: no, mira para el lado. Y yo se lo juro, yo no daba a recalcar de que había una decoración. Yo sé, yo estaba muy en shock, o sea, extrañaba a la familia que me faltaba, la extrañaba literal, lloré cantidad. Y bueno, me dicen: no, mira para el lado. No, miro para el lado, estaba todo súper decorado, súper lindo. Y yo como que lloré más todavía. Ya nos tiramos fotos y... ¡2, 1! Siempre había querido unos mariachis. Se ve raro, pero a mí me encantan los mariachis. Siempre había querido unos mariachis para mis 15. Entonces solo decía a mis amigas: yo quiero unos mariachis. Pero, o sea, nunca llegué a decírselo a mi mamá ni a mi hermana. O sea, yo le decía a mi mamá: qué lindo los mariachis que le hicieron a, no sé, a varias amigas que había ido a sus 15 y había tenido mariachi. Pero nunca he de decirle a mi mamá así que quería unos mariachis. Entonces parece que alguna de mis amigas se los dio. No sé cómo fue el cuento, ni sé cómo fue la historia, pero me hicieron los mariachis. En los mariachis ya no tenía más lágrimas, literal. Pero tenía muchas ganas de llorar, lo que aguanté bastante, porque yo decía: todo no puede ser lloradera, tienes que estar feliz con tu familia. Y pues... ¡Mira qué lindo!
me encantó. Entonces ya se acabó ese día, se acabó esa noche, se fueron mis amigos y se quedaron conmigo las 6 que había llevado. Y al otro día me despierto yo toda. Y como que ya yo me despierto con las amigas, dormimos súper incómodo porque no cabíamos literalmente, para qué mentirles, no cabíamos. Pero bueno, nos despertamos como a las 10 o 11 por ahí. Y me dicen, no, Daniela, sube para arriba, te tenemos una sorpresa. Me tapan los ojos y me suben para las escaleras. Me suben para el rancho de nuevo. Lo van a ver. Y tenía otra decoración de lo más bonita. Para que contarles, fue muy linda. Me tiré fotos, entonces hice reels. Bueno, le voy a poner también pedazos de vlog supuesto que iba a hacer. Vamos a vestir, estamos haciendo reels, ¿no es verdad? Sí. Y para tirar unas fotos. Vamos, con estas perras. ¡Cale! Y nunca lo terminé, pero yo continué el vlog. Aunque me pasaba 500 cosas así, yo continué el vlog. Y pues todo ese día vinieron más amigos de la noche anterior, de los que se habían quedado, más otros que había invitado, porque ese día yo sí quería a mis amigos ahí. Sin decoración, con decoración, quería pasar ese día con ellos ahí. Y yo como que, qué emociones los tenía todos. Voy a ponerles la foto. Por acá están todos los varones y las hembras. Y se vio todo súper lindo. Me encantó mis 15, le doy gracias a mi mamá, a mis hermanas, a mi cuñado, a mis primos, a mis tíos, a todos. Muchas gracias. Y este es mi video de cómo fue mi fiesta de 15. Mi historia, mi foto. Obviamente poner todas las fotos, un recapítulo de todo. Todas las fotos que me tiré, que fueron muchas, 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 pero todas. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Where are you? Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you? Where are you? You're still in my heart. Still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Need you here. Snap. 'Cause you might stay.
Isabela, para. Ya. Vinieron a verte, Daniela. ¡No! Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte, tocar like, no dislike, toda la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besitos.